Nuestro invitado de la noche, hoy viernes, es un comediante, actor talentosísimo, escritor. Me encanta porque el hombre hace de todo. Es director mexicano, obviamente, radicado... Digo obviamente porque es un talentoso, como tantos mexicanos, radicado en Los Ángeles. Además es caricaturista, es ventrílocuo, un montón de cosas que le vamos a preguntar ahora. Interpretó en cine al genial Mario Moreno Cantinflas y Ernesto Che Guevara. Increíblemente, le voy a preguntar qué se sintió interpretar a un argentino. Recientemente participó en la película Sabotaje junto al Arnold Schwarzenegger, el ex gobernador de California. Su talento le abrió las puertas del doblaje al español. Es la voz oficial en Disney de Goofy, de Tribilín, ¿se acuerdan? Señoras y señores, a ver cómo le damos la bienvenida a Mario Ramírez Reyes, el Comodín. Bienvenido, bienvenido otra vez. Estaba diciendo, bueno, la producción me contó todo lo que hiciste y además que lo que te hemos seguido, talentosísimo, talentosísimo. Y siempre. ¿Pero estás seguro que era yo? Porque no, sí. Creo que iba en el siguiente. Mario Ramírez Reyes. No, pues sí, sí. Pero impresionante todo lo que has hecho. No, es lo que cuenta, ya ves cómo la gente. No, pero un hispano que haya logrado Dante, tanto. Yo, o sea, no, eso no es nada. Te mintieron. De verdad estoy... Si me ven nervioso, no estoy actuando, de verdad estoy... No, por favor. Porque, hombre, estar estuviste acá con este público tan bello. ¿Qué tal trabajar? ¿Qué tal trabajar en Sabotaje con Schwarze? Con Schwarzenegger. Schwarzenegger. Pues, buen tipo, mira, ¿no? Mira, yo soy el es que es curioso, yo soy el primer mexicano que le gana al Schwarzenegger en sus propias películas. ¿En serio? Obviamente no les voy a decir qué es lo que pasa en la película. Tienen que verla, ¿verdad? Claro, pero es verdad. Pero que le ganas en sí, Sabotaje. Y el único que queda vivo en toda la película. Impresionante. Señores, señores. Porque, sí, un hispano que no lo matan en la primera media hora. Es impresionante. Sí. Que a los hispanos nos matan enseguida. Media hora. Dice, ¿cuánto va a durar la película? Usted muere en la media hora. Tranquilo, es hispano. No. Y es que la película en sí, pues, me tocó hacer un comandante... Ajá. Mexicano, corrupto. Sí. Pero es ficción, esto no pasa. No. O sea, obviamente. No, aclaremos, si es mexicano y es corrupto, es ficción. No, o sea, si es comandante. Claro, eso no pasa, es fantasía.